Hey, hola a todos, aquí un nuevo vídeo en el canal. Y bueno, en este vídeo estamos de nuevo con el golfete. Y bueno, ¿qué tengo pensado hacer en este vídeo? Le quiero quitar los anagramas de Otaisa y de Golf GTI porque no me gusta cómo queda. Me gusta una trasera pues más limpia, ¿no? Sin tantos anagramas. Y también cuando lo pintemos el coche, pues ya lo veréis en qué color y todo eso, pues será mucho más fácil pintarlo y queda mucho mejor. Y bueno, para quitar el tema de los anagramas, vamos a utilizar una pistola de calor, como veis aquí. Ahora la enseño más a fondo. Y también pues un hilo dental para quitarla más fácilmente. Os dejo por aquí arriba una lista de reproducción de todos los vídeos que le estoy haciendo al golfete para que os paséis y le echéis un vistazo. También apoyad mucho este vídeo para que siga haciendo vídeos de este tipo. Poneros cómodos y vamos a ello. Bueno, vamos a hacer un unboxing de esta pistola que he comprado en Amazon. En la descripción tenéis el link. Aquí vienen pues las piezas para la boquilla. Aquí está lo que es la pistola en sí, con su cable de 2 metros. Y bueno, aquí está el botón de encendido. Tiene dos posiciones. Y aquí está el regulador de la temperatura, del 1 el mínimo hasta el 8 el máximo. Cuesta pues sobre los 20 euros. Así que bueno, vamos a probarla. Bueno, pues ya tenemos quitados los anagramas, como veis. Esta ha salido mejor y el de ahí pues ha quedado un poquito pegamento, pero bueno, yo creo que puliendo en la zona va a quedar muchísimo mejor. Así que ya sabéis el truquito cuál es: darle bastante calor para que el pegamento se despegue. Y bueno, si es un coche nuevo, pues sale mucho más fácil, pero en un coche que lleva el anagrama puesto 23 años, pues lógicamente está ahí puesto a tope. Pero bueno, habrá que pulir esta zona y ya queda bien. Me parece que estéticamente así queda mucho mejor, mucho más limpio y para mi gusto queda bastante mejor.